es la importancia de integrar todos los sectores, la importancia de la difusión, la importancia de poder comprender lo que es adaptación, mitigación en el cambio climático y la importancia de integrar desde el pequeño productor, mediano productor hasta el grande productor. Es las alianzas estratégicas, el consenso, el diálogo, y creo que esta experiencia demuestra la sinergia que hay entre el sector productivo, las entidades que tienen que ver y atender el tema productivo, con la parte ambiental. Bueno, he aprendido muchas cosas interesantes en el tema de planificar a nivel del sector agropecuario. El tema de cambio climático ha sido muy interesante porque he identificado temas o aspectos, inclusive actores claves, que pueden ser incorporados en un tema de planificación, no solamente de país, sino a nivel regional. Muy importante tener este tipo de encuentros regionales porque es posible encontrar puntos de coincidencia entre colegas de países del área centroamericana, puntos de coincidencia que son fortalezas para el tema del cambio climático. También porque podemos conocer cuáles son las debilidades que tenemos a nivel regional y que pueden ser oportunidades para que en conjunto podamos gestionar cooperación, ayuda técnica de países amigos que nos permitan de alguna manera superar en conjunto problemas que nos afectan en forma global. El mensaje en este momento y el mensaje clave es que podamos construir a partir de lo nacional planes comunes y regionales que nos permitan atender de forma colectiva las necesidades que como región tenemos. Necesidades que pasan desde la reacción ante fenómenos hidrometeorológicos hasta problemas más estructurales como la vinculación del problema de variabilidad climática con el tema, por ejemplo, de seguridad alimentaria y nutricional y más allá con el tema de migración, por ejemplo.